Viaje terrorífico, Joaquín trató de escapar de lo que se convertiría en un secuestro masivo por hombres armados, lo acribillaron. De acuerdo con la información que trasciende, Joaquín viajaba junto a sus amigos, vacacionaban en Puerto Vallarta. El pasado 18 de julio fueron interceptados por hombres armados del CJNG que intentaron secuestrarlos. Joaquín y un amigo querían escapar en un vehículo Racer, pero Joaquín se cayó. En ese momento los sicarios le dispararon. Relatan historia del secuestro, con esta imagen recordaron a Joaquín, le dieron el pésame a su familia, su cuerpo quedó a media calle en el cruce de Grandes Lagos y Avenida Fluvial. Joaquín perdió la vida al recibir atención médica. Su nombre completo es Joaquín Miguel Alba Bustamante, le decían Salín. Le gustaba la construcción, era un empresario de León que se desempeñaba en este giro. Amante de lo extremo y excelente amigo, así lo recuerdan sus allegados. En las fotos de su último viaje portaba una pañoleta y el equipo de protección que caracteriza a quienes manejan Racer, vehículos para circular a todo terreno. Joaquín era un hombre joven y arriesgado. Su valentía lo llevó a escapar, intentó sobrevivir en todo momento, pero no resistió. El martes 21 de julio Noticias Vespertinas tituló, matan a empresario leonés en Vallarta. En ese momento se desconocía el secuestro de los más de jóvenes plagiados. ¿Cómo fue el secuestro? Joaquín viajaba sus amigos, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco eran entre 13 y 14 hombres. Hacían la ruta conocida como Vallartazo, el pasado sábado el grupo se separó en dos. El primer grupo tomó camino a Playa Tomates, el segundo se fue hacia el malecón, relató el fiscal de Jalisco Gerardo Octavio Solís. La idea de los vacacionistas era reunirse en Fluvial Vallarta, en eso el grupo criminal frustró el encuentro. En el cruce de Grandes Lagos y Avenida Fluvial, llegaron hombres armados que señalan como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Intentaron secuestrar al grupo completo, pero Joaquín y un amigo se resistieron. Al querer escapar en uno de los Racer, Joaquín cayó, fue alcanzado por los sicarios, quienes luego le dispararon. La diversión terminó en una historia fatal. En el lugar de los hechos se encontraron varios vehículos, una camioneta pick-up abandonada y marcada por las balas, además de dos Racer S, así como un vehículo Yaris color plata, con placas de Jalisco. También una camioneta color blanco doble cabina, con impactos de bala, de acuerdo con Noticias Vespertinas. Aún no se sabe del paradero de los demás jóvenes, la Fiscalía de Guanajuato y la de Jalisco no tiene denuncias por desaparición, así lo informó el fiscal Octavio Solís en rueda de prensa, el día de ayer. El deporte extremo y la aventura eran sus aliados, hoy están desaparecidos y Salín muerto. Más información en el blog del narco.com.